Estamos acá a la espera de que se inicie la audiencia, que en principio estaba fijada para resolver la situación de si elevan a juicio o no a los compañeros y compañeras que fueron detenidos el año pasado, a los que se han sumado otros imputados. Actualmente también estamos con la situación en la que nuestro compañero Martín Rodríguez, que fue detenido el año pasado, nuevamente ha sido detenido por siendo acusado por el fiscal del artículo 194, que es el entorpecimiento del tránsito. Nosotros consideramos que esta detención es ilegal, que no corresponde aplicar una situación como la reiterancia, que básicamente es la acumulación de causa, porque el único que puede dar decir si se ha cometido un delito o no es un juez. En este caso, Martín está detenido simplemente por acumular denuncias. Es decir, no es que ha sido condenado previamente, sino que ha acumulado denuncias y en función de eso se mantiene detenido. Es evidente que esto es una extorsión por parte del gobierno provincial en el marco de toda la situación nacional que se está generando y en especial sobre las discusiones que se están dando en el Congreso Nacional respecto de la ley ómnibus y el DNU, que de paso aclaro, la ley ómnibus también incorpora elementos que buscan que se legalice lo que el gobierno de Cornejo está aplicando en la provincia, es decir, que se pueda detener libremente a activistas, a dirigentes y a militantes que enfrenten las medidas de ajuste tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Yo soy Eduardo Beligoni, del Polo Obrero. Viajé de Buenos Aires ante lo que consideramos, no solo yo, sino abogados de derechos humanos, organizaciones sociales, está también aquí afuera la CGT, es decir, una gran preocupación de los trabajadores porque aquí ahí en Mendoza se están eliminando libertades democráticas. Aquí se considera primero culpable a una persona para después pasar a ver si es inocente. Y es exactamente al revés lo que garantiza la Constitución Nacional. Es decir, primero las personas son inocentes. El que tiene que demostrar que son culpables es el Estado, y mucho menos tener detenida a una persona como rehén, como pasa con Martín, para juzgarlo habiéndolo detenido, habiéndolo privado de lo mejor que tiene, de lo único que tiene una persona finalmente, que es su libertad. De manera que estamos esperando que se desenvuelva la audiencia y que los compañeros se queden en libertad. En la Argentina, con el nuevo gobierno, las libertades democráticas están en riesgo. Tenemos que luchar más que nunca para que eso no ocurra. Bueno, soy Liliana Alín, soy abogada de Martín Rodríguez. En el momento, hace minutos, hemos recuperado la libertad de Martín. Obviamente estamos en un proceso de persecución muy grande hacia los militantes del Partido Obrero, del Polo Obrero y la militancia en general, por medio de una imposición de este gobierno de Cornejo, siguiendo las mismas directivas que sigue el gobierno nacional, de tratar de criminalizar permanentemente a quienes se manifiestan por distintas cuestiones en la justicia. Este tipo de condenas que buscan contra los dirigentes, lo que intentan hacer es aleccionar a un pueblo que se moviliza porque estamos en condiciones de absoluta carestía, de hambre de nuestros chicos que están bajo la línea de la pobreza, más de la mitad de ellos, de los jubilados a quienes le quieren afectar aún más sus pocos derechos que les queda, de los trabajadores a quienes nos quieren arrancar todas nuestras garantías, incluso beneficiando a los empleadores que te tienen en negro. Eso es lo que el gobierno de Cornejo quiere hacer a través de nuestras prisionizaciones. Nosotros hemos arrancado una libertad de Martín y Martín ha reconocido que nosotros nos hemos manifestado cumpliendo efectivamente el derecho constitucional que tenemos de peticionar y de movilizarnos. El derecho constitucional que tenemos de peticionar y movilizarnos es el derecho número uno, porque si queremos reclamar comida, tenemos que manifestarnos. Si queremos reclamar trabajo, tenemos que manifestarnos. Así la clase trabajadora ha conquistado todas las pocas conquistas que tiene y todavía tiene que seguir. Llamamos a seguir organizados, a seguir peticionando y a exigir el sobreseimiento de todas y todos los compañeros procesados por luchar en Mendoza y en el resto del país. Gracias.